en Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it. Era la música de Brasil, era Os Mutantes con el tema, con su homenaje, con su tributo a los cuatro grandes de Liverpool, a los Beatles, y el tema de George Harrison, Something, Algo. Y dice David Topi, solo atraemos las cosas cuando estamos en el mismo nivel frecuencial o vibratorio que aquello que deseamos. Y hay otra frase que dice, cuando una persona te atrae, solo significa que tu subconsciente es atraído por su subconsciente. Es decir, que son dos neurosis que hacen buena pareja, pero algunos, al no comprender esto, le llaman destino. Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast, debes escribir en tu teléfono, en tu tableta o en tu computadora, Dialogando con Latinoamérica Spreaker, y te aparecerá nuestro programa. Te recuerdo que Spreaker se escribe Spreaker con K. Entonces, Dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos. Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número +39 339 6754 125. Y aquí hay uno, Estela Maris Luna, desde Parque Patricio, Buenos Aires. Entonces, para vos, Estela Maris, un grandísimo abrazo y gracias por las felicitaciones. Y ahora vamos con... Las noticias de Brasil. Magistrado del Supremo da marcha atrás y revoca la decisión que le dio acceso a datos confidenciales de 600.000 personas. El presidente del Tribunal Supremo del Brasil, José Antonio Dias Toffoli, ha dado marcha atrás sobre el requerimiento dirigido al ESCOAF, Junta del Control de Actividades Financieras, de las copias de todos los informes de inteligencia financiera redactados en los últimos 3 años. La decisión de Toffoli del 25 de octubre fue revelada por el diario Folha de São Paulo el jueves pasado. El llamado COAF ahora se llama Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, y envió al magistrado la clave de su sistema electrónico para que pudiera consultar 19.449 RIF redactados entre octubre 2016 y octubre 2019.
La UIF advirtió que se trataba de la información confidencial de unas 600.000 personas físicas y jurídicas. Toffoli justificó el pedido bajo el pretexto de querer comprender cómo se redactaron y transmitieron los informes a las autoridades de investigación como el Ministerio Fiscal. Tras el pedido, el viernes pasado, el fiscal general de la República, Augusto Aras, pidió al magistrado que revocase la decisión y el mismo día Toffoli rechazó la demanda del fiscal y solicitó nuevos datos a la UIF. No obstante, poco después dio marcha atrás y a la luz de información satisfactoria proporcionada por la UIF en respuesta a la solicitud de este tribunal, el 15 de noviembre del 2019 dejó sin efecto la decisión del 25 de octubre del 2019 a propósito del pedido de la copia de los informes de inteligencia financiera expedidos en los últimos 3 años, escribió Toffoli en una nueva decisión. Vamos hacia el turismo. Mengua la oferta de paseos en dromedarios, en camellos, por las dunas Yenipapú, en Río Grande del Norte. La próxima temporada, la que está llegando, la próxima temporada de vacaciones será decisiva para una de las principales atracciones turísticas del verano, es decir, el paseo en dromedarios por las dunas de la playa de Yenipapú, en el municipio de Estremoz, es decir, a 20 kilómetros de Natal. Desde que comenzó a ofrecerse en 1998, el paseo enfrenta su peor fase. Incluso este año, en junio, suspendió el servicio durante 20 días como una especie de huelga debido a la disminución del turismo en la región. Y con la caída de la demanda, la compañía comienza a vender animales y se queja del poco interés de las agencias. Esto es terrible, una niña de 5 años es asesinada a tiros camino a la escuela en Río. Que se leen un velino de Oliveira Gómez, niña de 5 años, murió esta madrugada víctima de un tiroteo. Fue alcanzada por una bala en el barrio de Realengo, en el oeste de Río. La niña había sido alcanzada por una bala ayer por la tarde, ayer martes, y hoy murió. La habían trasladado al hospital Albert Schweitzer, pero no resistió a las heridas.
Y en últimas horas de la tarde, la policía civil arrestó a Tiago Porto, de 32 años, conocido como Tiago Cabeza, bajo la sospecha de haber participado en el asesinato. Porto forma parte de un grupo paramilitar que opera en la zona. Discriminación o no, en Brasil los blancos reciben un 74% más de ingresos que los negros y mestizos, revela el IBGE. Los datos del IBGE muestran que los trabajadores blancos tienen una media de ingresos, tienen más o menos un 74% más alta que los negros y mestizos. Una diferencia que se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años. Según la encuesta Desigualdades Sociales por Color o Raza, las personas negras o mestizas